El día de hoy hablaremos de un alimento que es muy conocido pero es poco valorado, el cual es la avena. Coméntanos aquí abajo si a ti te gusta comer avena y cómo la preparas. Yo siempre la preparo con agua hervida y la verdad es que ya me aburrí. ¿Tú cómo la preparas? ¡Error! Hay muchísimas formas divertidas, sabrosas y saludables de prepararla. Además, no te olvides de todos sus beneficios. Entre todos los cereales, la avena es el más nutritivo por sus propiedades. De hecho, una de sus propiedades más importantes es que contiene beta-glucanos. ¿Beta qué? Así es, Magali. Los beta-glucanos son como unas esponjitas que van atrapando el colesterol, evitando que se acumulen en nuestro cuerpo y además permiten que nuestro corazón se mantenga sano. Ah, ya entiendo. Además, no olvides que tiene otras propiedades, como por ejemplo contener vitamina B1, la cual nos ayuda a mantenernos concentrados cuando más lo necesitamos. Y aparte contiene minerales como el hierro y el calcio. ¿Y alguien me puede explicar si es recomendable para las personas con diabetes? ¿Todos podemos comerla? La avena destaca por su alto contenido de fibra. ¿Y te acuerdas de los beta-glucanos? Pues estos son un tipo de fibra que nos ayuda a que nuestros niveles de azúcar no se eleven rápidamente. Por lo tanto, si tú tienes diabetes, este es un alimento ideal. ¿Y qué hay de la digestión? Pues gracias a que es rica en fibra, ayuda a mejorar algunas molestias como el estreñimiento. Y además, también ocasiona que tengamos una sensación de saciedad por mucho más tiempo. Por ahí he escuchado que hay nutriólogos que recomiendan comer avena antes o después del ejercicio. ¿Por qué? Ah, es porque es un cereal rico en proteína. ¿Puedes creer que tiene hasta 3 veces más que otros cereales? Algo importante es que la avena es un cereal muy económico y puedes encontrarla en tus tiendas de conveniencia. Recuerda que no porque tenga todas estas propiedades significa que podamos comer todo lo que queramos de este cereal. De hecho, la porción recomendada es 3/4 de taza, pero es cuando esta ya está cocida, el cual si nosotros lo colocáramos en una taza convencional quedaría hasta este nivel. Y tampoco es milagrosa, siempre debes realizar ejercicio y cuidar tu alimentación. ¿Quieres conocer más recetas de avena? Entra a la liga que te dejamos en la caja de descripción. Esperamos hayas aprendido mucho en este video. No olvides dejarnos tu comentario y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!